yo te extrañaré. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás. ¿Y tú dónde vas? Por ahí, con unos amigos. Vení acá, hija. Vení acá. No le voy a decir nada, se fue sin avisar. Son mucho la venganza de la niña. Pero la educación de las dos, de los dos. Pero yo mucho trabajo, vos no te quedas en casa, mamá. A mí no me levanta la voz. Ya, no todo es mi culpa. Hola, ¿dónde estás? Te estoy esperando. Claro, pues si vi unos chicos que están bien papi por ahí. Ya, te apuras. Cata, ¿en serio? No, estoy acá. Ya, 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 chao. Hola, ya estoy afuera. Ay, Dios mío. Oye, mira, mira. Esa es el chico que te dije. Porque no es tan guapísimo. A mí me gustó más el que está de blanco y el de azul. Happy, la hora happy.
decían por aquí, por la placita. No tomaste nada. Ya, estoy tomando. Tomando solo un poco. Bueno, creo que necesitan compañía y llegamos a un buen momento, ¿no les parece? Mano, para mi amigo, mira solo está. Creo que no te agradece a la que tengo ya sentada, mira. Está buena. ¿Está bien que te hablen de que se la van a agarrar otra cuando andamos nosotros? No, ¿por qué no vas donde ella, Luis? Que ahorita ve ahí. No estoy viendo, no estoy observando. Oye, tú. ¿Qué onda? Otra noche de loquera, mientras nos observa.
vuelva la luna, seguimos entre humo y botellas. Y también un poco de aquellas. Es otra noche de loquera. Mientras nos observa la luna, seguimos entre humo y botellas. Y también un poco de aquellas. Me cae la madre Casillo. Hola. Sí. Ya, sí, sí, ya entregué el paquete. Ya. Espero la próxima llamada. Hasta luego. Hola. Oye, hable rata. Ay, ¿qué pasó? Oye, ni sabes lo que pasó, loco. ¿Qué fue? Esta, ya pasó, ¿te acordás de la chica con la que tomamos ayer? Para parecer creo que ya se pasó de trago y ya partió el otro mundo, carnalito, oye. ¿En serio? Claro, una sobredosis, oye, y ahora la policía nos quiere buscar, piensa que somos nosotros los culpables, oye. Puta, ¿y qué le hicieron? Porque ustedes, pero yo me acuerdo que yo me fui, o me dormí, ¿qué sí? Yo no tengo la culpa, además, no sé, creo que vos te la llevaste, o tal vez se pasó con otro amigo, se fue ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No vas a pegar? Yo no sé, ahora es tu problema, o sea, yo me agarro mi propio pellejo, ahí yo no me pienso regar por vos, ¿verdad? Todo ahí, pues, o sea, si no es la culpa que nos culpan a los tres, pues. Oh, estás mal, vos, somos seguros del culpable, ¿verdad? Yo me voy, ¿eh? Chao, ya regate, ya, chao. Oye, qué perro de mierda, rata, pendeja. Aló, oye, Negan. Sí, ¿qué puede? Tengo otro paquete aquí para ti. Escucha, yo no quiero ya entrar ya en el negocio ya. Escucha, si no me entregas este paquete para mañana, yo te puedo ir despidiendo de este mundo. Tengo un problema, oye, estoy con manga ahí, me metieron. A mí no me importa, la cosa es que tú tienes que entregar este paquete, o si no, chao para otro lado ya. Ya, va a ser este, pero el último paquete. El último. Después yo ya me salgo del negocio. Eso no puede ser. Paquete y que me lo vas a entregar. Sí, yo lo tengo. Ya, escucha, me lo vas a entregar donde siempre, el lugar donde ya sabes. Ah, ya, estoy viendo, ok. Ya, bueno. Nos vemos. Y también un poco de aquellas.
Es otra noche de loquera. Mientras nos observa la luna, seguimos entre humo y botellas. Y también un poco de aquella. Me cae la madre casi yo quiero morirme. Andar en tu miedo y ni sentirme. Y no darme cuenta.